Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Si
Thank you.
No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. De ti mismo proviene, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Alianza.
Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos sed de ti, única fuente de la verdadera sabiduría, y en ti, único manantial del verdadero amor, encuentre descanso nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos reunimos en este lugar sagrado donde nos recibe, nos bendice nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Como una familia, nos queremos unir a Cristo y transformar con nuestras actitudes estas realidades que a veces son difíciles de aceptar y que necesitamos que sean nuevas. Hoy pedimos por el presbítero Agustín Novoa Leiva, que da gracias por su aniversario sacerdotal número 16 y por su cumpleaños. Pedimos que lo bendiga mucho el Señor y le dé frutos en su ministerio. También hoy pedimos por los abuelitos, hoy es el día del abuelo, pedimos que el Señor los bendiga, los fortalezca en este periodo de sabiduría. Y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Renueva, Señor, en tu Iglesia el Espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que, llenos de ese mismo Espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos.
a vivir de una vida digna a la manera de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en los asesinatos de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Una de las fuertes tentaciones de las personas religiosas es vivir de apariencias, es decir, subrayar las actitudes externas, visibles, lo que las otras personas pueden evaluar de nosotros para aprobarnos o repudiarnos. Entonces, nos preocupamos demasiado por realizar actos buenos o aparentemente buenos, pero muchas veces sin estar convencidos de lo que hacemos, o también sentirnos de una o de otra forma forzados, obligados a ciertos ejercicios religiosos, los cuales se transforman en cargas pesadas, pero no transforman nuestra vida. La fe se reduce a prácticas piadosas, oraciones extensas y muy sentidas. Mientras más muevan el sentimiento, será mejor para salir tranquilizado y sintiéndose sin problemas. También se reduce a ritos litúrgicos llamativos, bien detallados, en donde se debe tener cuidado de no equivocarse o caer en pecado. O también actos de sacrificio: evitar la comida, hacer ayunos, ofrecer cosas a Dios, realizar actos que produzcan dolor. Todo esto sin tocar nuestra vida diaria. Y lamentablemente esta mentalidad nos lleva frecuentemente a dobles vidas. En un lado actuamos de una forma y en otra hacemos todo lo contrario. O exagerar en las normativas. En Israel se tenía que encalar las tumbas para evitar una impureza, como si Dios fuera tan quisquilloso de sentirse ofendido por un descuido de su fiel. Una religión así no adora al verdadero Dios, y a semejanza de los sepulcros solo contiene muerte. Nuestro Padre del Cielo es vida, misericordia, alegría y belleza sin límite. Por eso Jesús nos previene de evitar construir una vida de apariencias y una fe de contradicciones, abrir abismos entre lo que dejamos que los otros vean y lo que ocultamos para ser alabados. La excesiva preocupación por lo que los demás piensan de nosotros nos lleva a estancarnos en un adecuado crecimiento
y no dejamos que Dios intervenga en nuestra vida. Ese fue el reproche a los fariseos, quienes se mostraban fieles cumplidores de la ley de Dios, muy bien maquillados por fuera, pero en su interior solo tenían podredumbre. En sus enseñanzas llevaban a la muerte, al engaño y a la fantasía. Se habían convertido en jueces de los demás, criticando, exigiendo y relegando sin misericordia. Supuestamente estaban en contacto con la palabra divina, interpretaban el pensamiento de Dios, pero no conocían a fondo la mentalidad del Padre del Cielo. No querían cambiar sus falsos criterios y, a pesar de ser religiosos, se convierten en criminales. Al igual que sus padres, a los cuales también ellos mismos critican. Muchas veces el fanatismo religioso hace más daño que los ataques de la gente sin fe. Es fácil levantar monumentos a los profetas del pasado, los que están en esculturas estáticas, no se mueven, no hablan ni cuestionan, pero rechazamos a los del presente, personas que con cariño o a veces con maltratos nos dicen la verdad, personas que aunque no nos gusten, pueden ser la voz de Dios para nuestra vida. Los fariseos construían mausoleos a los profetas y se jactaban de que eran mejores que sus antepasados y estaban a punto de asesinar al profeta de profetas, al mismo Hijo de Dios. Porque esta es nuestra realidad. Cuando vemos injusticias del pasado, nos molestamos con tales actitudes. Sin embargo, solapamos las actuales y convivimos tranquilamente con ellas. Como cuando estamos en un puesto inferior, pensamos, si yo estuviera en su lugar, sería mucho mejor que él. Y cuando se está en dicho lugar, se hace lo mismo o cosas aún peores. Pues muchas veces ponemos como bandera lo que han hecho los grandes santos, los héroes o geniales pensadores de la historia, pero no los imitamos en nada. Tal vez ese ha sido el gran error de la Iglesia y de nosotros, los cristianos, buscar convertirse en profetas, denunciando el mal del mundo, las constantes injusticias, el pecado de los demás, pero muchas veces hemos caído en lo mismo, la ambición, la violencia, la confrontación por el poder. Los que nos llamamos católicos actuamos como paganos y nos asociamos a las obras de las tinieblas y de la muerte. Si no, nuestra sociedad sería muy diferente. Ya que en nuestro país nosotros nos jactamos de ser cristianos y guadalupanos. Hoy más que nunca necesitamos de pastores como Pablo, muy coherentes, quienes trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie, continúan predicando el Evangelio de Dios. Personas que trabajan no por una paga, sino por la alegría y la convicción de que la palabra de Dios puede transformar este mundo. Necesitamos personas como San Agustín de Hipona, buscadores de la verdad, no cerrados a una ideología o pensamientos estrechos, sino abiertos hasta encontrar la mirada del Eterno en el interior. El buen trabajo interior diluye las apariencias. Así pues, pongamos nuestra mirada en la Madre del Dador de Vida y reflejados en sus ojos de piedad, actuemos con misericordia, transparentando lo que en realidad somos, aceptando nuestras limitaciones y valorando nuestras cualidades
para ponerlas al servicio de los hermanos, porque las tinieblas no son oscuras para ti, Señor, y la noche es tan clara como el día. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos. A cada petición decimos, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de nuestros gobernantes. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Para que conserven la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestro país, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. En acción de gracias por el presbítero Agustín Nova Leiva, en sus 16 años de sacerdotal y su cumpleaños. Oremos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, para mí, en inquieto estoy.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, San Juan Diego, Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Quédate, buen Jesús, que anochece y se apaga la fe, que las sombras avanzan, Dios mío, y el mundo no ve. Quédate, por piedad, no te porque tú eres amor, y una nube derrama en mi mente su dulce con vosotros me quedo, las sombras tendiendo se van, ay, por siempre, ay, de aquel que no crea, ay, de aquel que no crea. Partir yo el pan.
Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos míos, como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos noches de museo. Así que hoy, último miércoles de este mes, los esperamos en el museo, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, desde las 6 de la tarde. Estamos viendo un tema muy interesante, el nombre que eligió Santa María de Guadalupe. No se lo pusieron los españoles, ni tampoco es un nombre indígena, Quetzalalupeo o lo que sea. Eso es un error de Luis Becerra Tanco en 1675. Así que ella quiso llamarse Santa María de Guadalupe. Y estamos viendo los documentos históricos, los documentos científicos, para que no les cuenten, para que sepan bien que ella quiso llamarse Santa María de Guadalupe. ¿Y por qué? Así que los invitamos hoy a las 6 de la tarde, ahí estaremos en el museo. Que Dios los bendiga mucho. Con esta bendición final, hago la intención de bendecir a todos ustedes. También bendigo a los niños, a los recién nacidos que los traen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.